Hola, ¿qué tal? Tú crees que si esto es un gameplay de Horizon Zero Dawn, hemos continuado en el capítulo anterior, más o menos, en realidad estuve farmeando un poquito. Botamos esto por aquí y vamos a ir a ver qué misiones tenemos activas. Tutoriales, me estoy saltando de una forma. Vamos a ir al Caldero Sigma. De hecho, está marcado, así que vamos para allá. A ver qué pinta. Investigar la historia de Dral. Antes están haciendo todas las misiones, así que tranquilidad. El bicho no lo tengo, ¿no? No, creo que no. Creo que palmó. Había palmado. Me tengo que buscarme otro, boludo. A 200 metros. Veo que tiene este bichito. Que de hecho, mira, mejoré la esta de la flecha, el espacio. Ahora tenemos más flecha. Y eso es clave. Vale. Uy, ¿esto? Un viejo ya muerto. Uy, espérate que me ve. Aquí el cabrón. Sí, es una banda de vigía muerto acá. Me resirve. Por aquí me pone. Ya, jabalí. Vení para acá, cabrón. ¿Qué me dio? No sé qué me dio. Hueso de jabalí. Calma, calma. Esto para mí. Si hay más cositas de vida, también me resirve. ¿Qué es eso? Ah, hay que entrar a eso. Está lleno de marcianos de esto, Este boludo. debe ser el caldero del que hablaba Dral. Tiene que haber una entrada. Algo. Muerto. Muerto. ¿Qué onda? Este era fuego, ¿no? Este le afectaba el fuego. Si no me equivoco. Toma. Toma. Para que vuelvas, crack. ¿Qué le pasaba? La re moría. Me dio. Te la llevaste, por cabrón. Muerto. Esto para mí. Esto para mí. Cositas. ¿Y los otros que maté? No me dieron ni las gracias. Que de hecho, crafteamos. Ah, no, me faltan los tubitos esos, boludo. Vamos, podemos ir a buscar. Escucha algo por ahí, boludo. Acá están los otros, boludo. Para mí, directo, a ver qué anda. Una entrada metálica, boludo. Y una de estas, tremenda puerta. Pero A ¿cómo ver. abrirla? Chuchito, boludo. ¿Qué onda? No veo nada raro. Bajar en rappel. ¿Dónde me acaba de meter? ¿Cómo se me va a complicar, hola? ¿Esto qué es? Bueno. Tengo camino posible. El metal, la luz. Parece que todo este sitio es parte de una máquina enorme. Pero ¿quién la creó? Buena pregunta. Uy. Hay un hueco zarpado, ¿eh? Esa cosa parece una tubería triangular. ¿Para qué sirve? ¿Muerto? No sé de dónde salen estos marcianos. Para mí. Esas cosas están moviendo componentes. Uno. ¿Pero a dónde? ¿Muerto? ¿Muerto?
¿Qué es esto? Es también de vida, te da vida también. Esto para mí. Seguiré por aquí, en realidad no tengo ni idea. Raíl, no, riel magnético para contenedores. Ya, ratita no se puede matar. Ah, sí se puede, mira. Te dan cosas también. Hay un vigía liquidado. La verdad que no se explora el caldero, dice. Vale. Siguen prendiendo luces extrañas. Por aquí. Uy. Bueno, tengo bolsa de medicina full. Esa cosa cerca del hueco. ¿Qué es lo que hace? Esto. Controlar. Ojo. Muy útil. ¿Y ahora para dónde? Cajita. No se ve nada, boludo. La luz se alumbra al menos. Menos que nada. Y acá hay una puerta. Parece que esas máquinas voladoras mueven los componentes. Quizá ¿verdad, no boludo? Alguna parte. Bueno. Quizá no llegue en alguna parte, pero ¿cómo voy para allá yo? Si me tiro. Ah, me tengo que colgar. Podría lamentar esto. Así que es cierto. Las máquinas se construyen aquí. ¿Pero por qué? Proyecto, boludo. Esto es el núcleo, tiene que ser. ¿Cómo puedo entrar? Gigante esto, boludo. No sé dónde podré bajarme, la verdad. Ahí había cajitas, veo enemigos. Ahí veo que se puede agarrar también. Esta máquina no puede llevarme más lejos. Vale. Tengo que ir allá, ir al núcleo del caldero. O sea, ahí se puede agarrar. Para cruzar el frente por lo menos. Mira, y eso dorado parece. ¿Cómo me suelto? Ah, no, no es dorado. Pillo. Vengan todos los que quieran, pero no se pongan nerviosos. Esto para mí. Parece que son puro vigía de momento. Por lo menos. Por acá anda uno. A ver, de arriba. Mientras no baje. Un cangrejo, boludo. Muerto. ¿Qué era la habilidad del cangrejo? No me acuerdo, boludo. Ah, la fuerza. Ah, boludo, era bien ahí. Toma. Estos cabezones. Toma. Toma. Lo quiten la banda ahí. Toma. Toma. Toma, para que vuelva. ¿Dónde va?
Que no viene, no sé qué onda. Ahí medio que viene. Y saca el escudo. Está casi muerto, boludo. Una más y se remuere. Muerto. Olé. Que pegue. No, no sé qué hizo. Muerto. Atrás no me dejé nada. Sí. Vigía. Oh, pensé que había otro cangrejo, boludo. Estamos cerca ya del núcleo. Acá está el cangrejo. Tengo que subir, boludo. Por acá puedo subir. A ver. Controlamos. Me abre paso, imagino. Para mí. Ah, pero es más para allá. Crateamos de esta. 15. Los normales también. Creo que más utilizamos. Bastantes cositas que me está dando eso. ¿Lo vimos? Supongo. La verdad que es medio laberíntico el, la esta metálica. ¡No! Uf, casi me veo la mierda. Ahí está. Estoy cerca del corazón. Estoy cerca del núcleo entería. Bajar en rappel. Acá hay agua, no sé qué onda, boludo. Bueno, no sé qué hice, pero... ¿Lo logré subir? Pensé que llegaba a un salto, la verdad. Hay un bicho. Directamente de la luz. Bajamos. Recibo señales que salen de todas partes. A ver. Marcamos a este. Oh. Cortó. No le di en el ojo. Cortó. ¿Puedo pasar o no? No, no puedo pasar. Tendré que desactivarlo, imagino. Por lógica. Y después matar al bicho este. Vale. La verdad que no tengo ni idea por dónde ir. Mira, morado. Resistencia. Congelaciones. Creo que hay que subir. Porque otro lado así como para controlar o algo así, no veo. A ver. Controlar el núcleo, dice. Ah, aquí, mirá. Controlamos. Tuki. A ver. Está bajando. Esa máquina no va a dejarme manipular eso. Si sí, vienen nos para igual. Tira fuego. ¿Cuál es su debilidad de este? Al daño. Vamos a quitarnos las plagas. Le di, pero no lo maté, boludo.
Esto me van a molestar, así que me tengo que quitar de encima. Ya que está allá. Casi me quema, boludo. Esto para mí. Cuidado, cuidado. Muerto. Y ahora solo somos tú y yo. Ahora sí, valiste. No, me dio, boludo. Toma. ¿Por qué no suelta el flechazo ese, boludo? Toma. Bueno, 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 bueno. La vida que saca. ¿Se me pega toda? Quiero pegarle, pero no llego a pegarle bien, boludo. Toma. Se le pegó. Ahí no le hice nada. Viste, no suelta el flechazo ese, me da una rabia, boludo. Tira bomba hasta por si acaso. Imaginaré que la debilidad de este es el cosito verde ese que tiene. Toma. Toma. Volteé. Vamos a hacerle un crítico. Tampoco que le haya hecho mucho. Toma. Sí, pero me quito vida, boludo. Vale. ¿Por qué no suelta el flechazo, boludo? Toma. Vale, listo. Oh, me pegó, boludo. Nada que ver. Toma. Toma, heal. No te queda nada. Me redió, boludo. Curate, curate, que ya está muerto ya. Toma. Toma. Se muere más, boludo. ¿Muerto? Ah, no. Muerto, ahora sí. Pa' mí. Y controlamos. Primer núcleo controlado. ¿Primero de cuántos? Son tres, son seis, de hecho. ¿Cómo salgo, boludo? No sé cómo salir, ¿eh? Según yo, es la puerta. Hay una puerta, boludo, más grande que mi cabeza. Pareciera que no. Ah, por acá ya salgo, sí. No, pues nada. Ir al risco inclinado. ¿De dónde es eso? A Narnia, vieja. ¿O me voy para allá? ¿Es otra misión esta? Sí, es otra misión, boludo. Nivel 15. Tenemos esos momentos de pan nivel 12. Quiero ir más o menos por nivel. El 18. Mira, nivel 8 este. Pruebas de caza de los Nora. Activar misión, vamos a esta. De nivel 8. Está como por aquí. Tenemos hoguera aquí.
De hecho, viajar, sí. Mismo lo no cargaba más. Ay, por acá había al galopador. ¿Dónde estaba? Mira, galopador. Voy a buscarme uno para ir más rápido. Ay, que no me vea. Pasito. Y controlamos. Listo. Y nos fuimos. Y lo bueno es que lo podemos reparar ahora. Como mejoramos habilidad. Que de hecho, tengo habilidades 2 puntos. Vamos a poner esta precisión, qué sé yo. Vamos a ir poco a poco de todas formas. Es por allá. Por aquí. Está lleno de bichos, hay que tener ojo ahí. Ahorita que no me peguen. No me peguen, no me peguen. Se me vienen todos, me vienen todos, vienen todos. Ah, pero esta creo que la hice una vez, a esta prueba. ¿Puedo salir de esta? Me parece que la hice alguna vez. Sí, esta la ¿Deseas hice. probar otra vez? Sí, viste, esta la hice. Ya me lo imaginaba. Piezas, marcas ganadas, dice. No, esta yo le voy a hacer por mi cuenta. Adiós. Es hora de que me va. Estaré aquí. Vale. No, este ya lo había hecho ya. Misiones. Se me olvidó hacerla, boludo. A ver. Mira esto. Campamento de bandidos. De nivel 7. Sí, cerca del set del diablo. A 600 metros de aquí. Llamamos al galopador. Montamos y nos vamos. A ver que pegue. Si me pegaba lo partía. Pero como no pegó, no pasa nada. Por atrás era, boludo. ¿Cómo me bajé, boludo? Quería juntar la plantita, pero no pude. Ah, sí, eso quería hacer. Vale. Por aquí otro campamento, en teoría. Para abrir menú de misiones, encontrar valiente desaparecido, set del diablo. Matar a los dientes cerrados. ¿Cómo? Ah, hay un santuario ahí. No sé de qué nivel hay, así que no me voy a regalar. Vamos a lo que vamos primero. Hablar con Neil. Ahí está Neil. 45 pasos. Burl,
Habló de unos bandidos en unas minas de metal. Este es Neil. Ese debe ser el sitio. Debo mantener los ojos abiertos. Me alegra que vinieras. ¿Te alegras? ¿Por qué? Llámalo un interés común y llámame Neil. Mira, ¿ves esas rocas? Unos bandidos se cobijan bajo ellas. Pertúrbalas y ellos escurrirán como los gusanos que son. Bandidos. ¿Por qué vinieron aquí? Los Nora tienen problemas. Rumores corren como la sangre. Si los valientes no protegen la frontera, los asesinos se cuelan por ahí. Mi socio y yo lo seguimos durante días. Buen rastrero, pero se adelantó sin miedo. Y eso que hablamos sobre esa imprudencia. Aún así, lo entiendo. Si esperas mucho, tus dedos les entran ansias por el arco. Dime, ¿qué tal si formamos un equipo y los matamos? ¿Quién eres? Ni tengo motivos para confiar en ti. La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero, con un arco preocupado por el estado de estas tierras y con un socio perdido. Yo creo que eres más de lo que aparentas. Te lo diré de otro modo. ¿Eres una bandida? Pues claro que no. Entonces no debes temer de mí. ¿Está bien? Ok. Alguien tiene que impedir que lastimen a los demás. Y lo haremos. Impediremos que hagan cualquier cosa, salvo gritar un rato. Adelante, ve tú primero. Estoy impaciente por ver de qué eres capaz. Al campamento, full lluvia, ¿eh? Es la alarma. Deja que suene y vendrán más enseguida. Es un regalo. Si eres de las heroicas y necesitas un incentivo, ahí tienes a los presos. Vale. Vamos a entrar. Ahora mismo la alarma de entrada de alguna. Marcamos. Vale, la alarma. Marcamos. Marcamos. Sigue lloviendo. Las botas se me mojan. Poner esto. Muerto. Uy, me violé en la cabeza, debe haber muerto de una. Cuidado. Muerto. ¿Qué fue eso? Muerto. Esa alarma despertará a todo el campamento, entre otras cosas. Estoy demasiado nervioso. Destruir la alarma. Listo, se acabó la alarma. Aquí. Muerto. Muerto. Vamos a meterle al combo, boludo. Muerto. Le quedé casi todo, boludo, ya. Ah, ¿qué? Muertísimo. Pobre loco. El que está arriba está pajareando. Muerto. ¿Quién queda? Muerto. No, no queda nadie, boludo. A los días tranqui. Hasta que vengan los demás. Para mí. Guau, qué looteada me estoy pegando. Qué bardea, Gil. Muerto. Y por acá anda otro. Muerta. Creo que están.
Bastante facilito, la verdad. Buscadora, ¿puedo hablar contigo? No sin antes. ¿Qué me vendes, crack? No me sirve. No, voy a esperar de momento. ¡Qué honor! Yo... Alabada sea la madre. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí. Mis amigos y yo te vimos expulsar a los bandidos de este campamento. Gracias. Ellos nos robaban y nos perseguían por la noche riéndose. Somos marginados, no valientes. Estamos casi indefensos. ¿De dónde vienen ustedes? Algunos llevábamos años vagando por las tierras sagradas. En cuanto a mí, la aldea en la que crecí se quemó en los asaltos rojos. Me avergüenza no haber estado ahí para protegerlos, pero me marginaron mucho antes de que llegaran los Karja. ¿Cómo terminaron todos juntos aquí? Te preguntas cómo hablamos entre nosotros si la ley lo prohíbe. ¿Pero qué esperanza tenemos aquí, fuera del abrazo, si estamos solos? No los estaba juzgando. Yo también era marginada. Perdóname. Haces bien en preguntar. Los convencí para que hablaran. Les dije que solo nos sentenciaron a ser marginados, no a morir aquí. Un enfoque inteligente. Pero cuéntame, ¿por qué te marginaron? Por idiota. Me negaba a obedecer. Nunca iba de casa, prefería sentarme a descansar bajo un árbol. Discutía constantemente con mi familia. Me peleaba con otros valientes. Un día, una de las peleas se complicó. Mala suerte. Fue un golpe fortuito. Él cayó. Y no quedaba nadie para hablar por mí. Yo merezco ser un marginado. Pareces diferente de la persona que describes. Espero serlo. ¿Vale? Todos somos marginados, pero debemos juntarnos para sobrevivir. El campamento que llegamos a odiar podría sernos útil. ¿Nos dejarás quedar aquí, aunque desafiemos las leyes de las matriarcas? Pero claro, por supuesto. Esperaba que dijeras eso. Eres una inspiración para nosotros. Gracias. Vale. ¿Qué hay aquí? Vasija antigua. Nada, eso ya lo junto yo por mi parte, si no me tarda mucho. Vamos a ver qué tenemos. Nivel 18, nivel 8, eso ya lo debe ser por mi cuenta. Nivel 7. Hay otra de nivel 7. Esta, vamos a ver qué onda. Que está aquí cerca, de hecho. O sea, el campamento este era otro. Acá que hablar con Neil. Ruta completa ya. Está completo. Ah, tengo que hablar con Neil para completar la misión. Se siente bien, ¿no? Aguanta un poco más y luego... No encontré a tu socio. Lo mataron. Casi no me sorprende. Se estaba poniendo valiente cuando arrasamos con el último campamento de bandidos. Llegamos a un acuerdo, eso pensé. Que disfrutaríamos de la matanza y del reto por igual. No se perdió tanto. No hay nada en tierras salvajes que se nos resista a mí y a voz de dientes. ¿Tu arco tiene nombre? El tuyo. No eres un simple viajero. Esa armadura está hecha a medida. Y viendo cómo sujetas el arco. Dije que era un viajero preocupado. Era soldado. Pero lo fui antes de que hubiera una guerra, no sé si me entiendes. Mi lugar es el espacio entre la armadura y la piel. Cuando la flecha las atraviesa. Así que creo oportunidades para encontrarlo. Es como volver a casa. ¿Alguna vez has pensado en cazar máquinas? No tienen esa mirada en los ojos. ¿Los bandidos te hicieron daño? Nos dañaron a todos. Su vida es asquerosa.
y así debe ser su muerte. Entonces los cazas para ayudar a otros. No, por demonio. No puedo esperar más guerras. La vida es muy corta y la muerte muy brusca. Si matas a alguien de una tribu habrá represalias. Si cazas a un jabalí se quejará si desperdicias la carne. Pero los bandidos son violentos, siempre se pelean. Y a nadie le importa si los matas. Vamos a decir que es por el bien común, no sé. Es decir que haces lo correcto por la razón equivocada. Hago lo que me gusta. ¿Qué hay de malo en eso? Terminamos aquí. Aquí. Eso tengo. Pero vivimos en un mundo de ruinas que atrae a los bandidos como la herida a la infección. No dejarás que la infección se quede, ¿verdad? Seguro nos veremos. Tal vez. Igual medio raro, te loco. Si nos cruzamos, lo sabremos por nuestro trabajo. Vale. Siguiente. Mira, nivel 9, el otro campamento. A nivel rebajo, así que vamos ahí. Para mí. Y es a 1200 metros. Llegamos al toque igual. Un puntito de habilidad. Que me resirve, de hecho. Por aquí. Cuidado con el pavo. Creo que lo maté, boludo. Me parece que me cargué el pavo. Vale. Por aquí. A 800 metros. Voy a vender los tigritos estos. Que no me vean. Me vio, ¿no? O más o menos. Como que me vio, pero no me vio. Pero igual me ve la mierda, porque si no... Después se arma tremenda pelea. Cangrejo, ahora. A 600 metros. Que no boleden estos locos. ¿500 por aquí? No, por aquí no. Por aquí sí. 400 metros. Por aquí debería haber otro campamento. Imagino. ...380... Sí, de hecho... Oh, estos están en todos lados, lo vigía de mierda. Ah, tengo que directamente atacar. ¿Es aquí o no? Allá, mira. Vamos ahí de una. Voy a perder el tiempo. Vamos de una. No sé qué hacen. No, acá no es. De hecho, hay que subir. ¿Y estos qué onda? Pero si estos son robots. Bueno. ¿Qué te pasa? Muerto. Toma. Muertos. Pues ya está. ¿Qué otro bicho tenés aquí? De nada, boludo, ni las gracias, por lo menos. Más pensé que saldría de esto. Muchísimas gracias. Vale. Por aquí. Se robo vea para pasar por ahí. Creo que nadie lo contemplaba.
Por aquí arriba. Por aquí debe ser. Vale. No veo enemigo de momento. Por ahora, debo apartarme de su camino. Vale. ¿Ya está el campamento? Ah, está para allá el campamento. Está arriba. Vale. No hay acá, ya están las marcas, de hecho. No veo gente. A nivel bajo, a ver, no debería ser complicado. Con el nadie. Humo negro, harapos rojos. Más bandidos como los de sed del diablo. Vale. Marcar. O hay uno con arma, hay que joder el del arma. O da lo mismo en realidad. Muerto. Muerto. Marcamos a este. Marcamos a este. Ahí hay otro más, boludo. Marcamos a este. Marcamos a este. Vale. La nieve derretida me está empapando. La nieve derretida. No me hará daño, ¿no? Muerto. Muerto. No, la veo aquí sin flecha, boludo. Uno. Muerto. Toma. No sé qué hace esa mierda, boludo. Pero tiene pinta de ser potente. Muerto. Vamos a agarrar el arma ahora y vamos a hacer trago. No estoy aquí. Para mí. Agarramos el arma. Este que salga de aquí. Toma. El arma. Toma. La cheta, ¿eh? ¿Aquí más? Toma. Se remolió. Subimos. Son una banda igual. ¿Por qué habrán tomado prisión? Muerto. Ahí viene otro. Muertísimo, viste que explota, boludo, te hace chota, boludo. Muerto. Que sin bala. Ah, listo. Era bastante pequeño, eh. A ver qué me da este. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Para mí. Guardado rápido, de hecho. Para mí. ¿Qué pone? Ah, el marcador. Vale, misiones. Campamento están todos. ¿Estos qué son? Santuarios. Este es el más débil, podría decirse.
Que está a unos fotos re lejos. Re contra lejos está. Le echamos a transportarnos aquí. Vale. ¿Está marcada la misión? Sí. Acá atrás. ¿Y el bicho? Ah, el bicho que queda re lejos. Tengo poquita madera de risco. Oh, un tigre de estos, boludo. No quiero pelear ahora con este porque... Por aquí. Tiré el agua para que no me joda, boludo. ¿Cómo que a 1000 metros? Borrar marcador. Borrar marcador. Y acá, boludo. 80 metros. Ahora me sale a ciento y tanto. ¿Qué onda? Ah, sí, verdad. Que la flecha. A ver si puedo de esta. Vale. De esta no puedo porque me falta madera, parece. Y gente peleando. Muerto. Muerto. Mirá a mí, cagón. Muerto. O las acabo de salvar las papas. Cracks. Voy con el agua. Por este lado tengo que venir. Matar a los dientes cerrados. Ah, hay que bajarlos, boludo. ¿Cuántos serán a todo esto? Hay uno. Uno solo, eh. Como decía, a los. Pensé que iba a ser más de uno, pero. Pues sí que es uno. Tengo que no sé pasar por ahí. Pasa por acá. Este no es un diente cerrado. No, tampoco, un vigía. Es este. ¿A qué era? Espérate, vamos a escondernos. ¿A qué era débil este? Ah, sí, son dos, mirá. Al fuego. Vale. Vamos a atacarlo. Aquí acaba todo. Toma. 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 Toma, cabrón. Vale. Toma. 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 Que me pega, que me pega. Bueno. No sé cuántos bichos hay, boludo. Ah, vino para bajar al vigía de mierda. Con que llevarme uno ahora estaría bastante bien. Va, me pegó, boludo. Me hizo bosta, boludo. Muerto uno.
Toma. Toma. Pero es que se mueve tan raro que el loco es rápido, boludo. Y estas plagas. Te me pega igual, boludo. Se mueven tan raro que te pegan igual. La vejiga de mierda, ¿cómo lo voy a poner, boludo? Toma, 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 toma. La repegué ahí. Toma, toma. La derramo ahorita. Y ahora este. Ah, vení, cagón. Se muere más, boludo, bicho de mierda. Para mí, vamos a crear la flecha. Si no, ¿para qué mierda? Vale, necesito más madera de esta. Madera de risco. ¿Esto lo tengo bloqueado? Sí. Que estaban escondidos ni me ayudaron. ¿Esto qué es? Vamos, como un mensaje. Oh, es la valiente que era una marginada. ¿Qué haces aquí? Su amigo Den me envió a buscarlos. ¿Qué hacen ahí arriba? El Dientes Cerrados nos quitó las mochilas. Nos quitó. Sin armas, esta era nuestra mejor opción. Muchas gracias por destruirlo. Ya podemos volver a casa. Por cierto, no le dirás a nadie que nos viste, ¿verdad? No lo hice. Al menos, no a tu amigo. ¿Necesitan ayuda para bajar? Volveremos por nuestra cuenta. No te lo tomes a mal, pero si nos ven contigo, podrían acabar descubriéndolo todo. Vale. Volver con Den. ¿Dónde es lo de Den? Vamos a crear de estos para viajar. ¿Quieres crear una tarea sea tu misión actual? No. Ah, madera de risco usa también. Justo. Bueno, vamos a pie nomás. Para hablar con este man y dejar el capítulo para allá. La verdad que sí. El tema es que me quedé sin galopador, boludo. No me dieron habilidad. No tengo una sola. Para mí. A mí. La manera de risco más que nada. Que es lo más útil. Y la vida también. Estas de vida son re útiles también. Voy a ver si hay algo de mejora de... A ver. De que te dé más recursos. Repara montura. Esto de combate. Duplica la bolsa, ¿no? Aumenta el 50% del tiempo, bueno. ¿Ya puedes quitar bobinas? No. Para cubrir más terreno al rodar. Esa es buena. No hay nada que diga así como al nivel 2. Para mí, tipo que agarre una de estas y me dé, no sé, 50 de la vez. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Full lluvia para estos, para estos lados. Madera de risco. Vale. Estamos full. ¿Qué más vida?
De hecho, full de vida no estamos, así que también aprovecho. Escuché algo por ahí. Para mí, no sé si tengo mejora de las mochilas. Mira, las tengo al máximo temporalmente. No sé si al máximo completo. Esto me falta piel de jabalí. Ahí está. No, aturdidora no, me gusta la de flecha. Piel de jabalí y hueso de conejo. Bueno, si vemos jabalí o conejo. Aprovechamos. Mira, galopador, lo voy a marcar. Entramos y vemos qué onda. Creo que es para terminar. Imagino que es para terminar la misión. Ahí está Den. Quita. Encontré a tus amigos, ya sabes dónde. Pronto estarán de vuelta. Oh, gracias. Gracias, gracias, gracias. Qué alivio más grande. No se lo contarás a nadie, ¿verdad? Tranquilo. Las matriarcas cantan arriba el himno de la expiación. Creo que estás a salvo. Tienes razón. El himno nos expía a todos. Gracias. No quería decir eso, pero bueno. Vale. Y ahora hay que ir a ver misiones. ¿Qué es esto? Mandados disponibles. Este está más cerca. Así vamos a ir después. Las cosas están tranquilas. O si no, a ver si puedo crear. Me deja crear una. Okay, dos. Y vamos a ir, de hecho. No, vamos a dejar ese por ahí. Pero vamos a ir yendo, de hecho. Cuando tengamos más cerca, lo dejamos por ahí. Si lo encontramos cosita, no viene al pelo, así que. Corona de madre. ¿Esta hoguera? A ver si la tengo activa. Pensaba que no, pero sí. Por aquí. Torre del día, encuentro de cazadores. Me haría falta algo eso de llamar a más bichos. Porque igual son rápidos. Mira el jabalí. Muerto. No me dio piel de jabalí. ¿Eso qué? No, jabalí necesito. O conejo. Pronto me hará falta. Sí, de hecho. Quise completa 3 pruebas. Terreno de caza. ¿A dónde terreno de caza? Completa 3 pruebas. Toma que no sé dónde está el campamento, boludo. Voy a subir. Es para atrás. Es como para acá. De hecho, es para acá. Pruebas hay aquí. No sé qué pruebas, pero.
Pues se completa las tres pruebas, pero si no me la dan, no, no sé, boludo. Es justamente aquí, boludo. ¿Y cuáles son las pruebas? En cualquier terreno de caza y optar tres recompensas de medio. ¿Qué hice? Varias cacerías de máquina. ¿Que mato bichos o qué? ¿Qué le afecta a este bicho? Esto le afecta. Que venga y le hago daño. Toma. Wow. No le hice ni cosquilla. La verdad que no le hice ni cosquilla, literal. Vale. Fua, tiré para la mierda. Que tira hielo este. Este no es de fuego, de hielo. Pero nada, no me había pegado. Toma. Vale. Toma. Aquí se dan el cosito ese, pero está complicado por ahí. Hielo. Toma. Chao. Congeló, boludo. No se echará a perder. Pero ¿cómo es, boludo? Terreno de casa. Vaya encuentro. Bueno, no sé cómo es, pero por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, en caso de suscribirse. Nos vemos en el siguiente gameplay. Chau, chau.